Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Soy el pastor Carlos Alberto Tella Espinosa de la comarca Las Agüitas. Y bueno, pues esta tarde le estamos dando gracias a Dios en primer lugar por haber puesto a nuestros hermanos del CIED, de que ellos han venido por medio de la organización luterana de Francia, han entrado aquí a la comarca Las Agüitas para impulsar este programa psicosocial dentro de nuestra comarca, ya que a través del problema del año 2018 que ha habido en Nicaragua, ha habido una serie de circunstancias emocionales en cuanto a nuestra población de aquí de Las Agüitas, y queremos darle en primer lugar esa bendición tan grande que a nuestros hermanos luteranos de Francia, ellos han sido movidos para impulsar esta ayuda a esta comarca, Las Agüitas, a través de las semillas que han traído para impulsar y para que nuestros hermanos, ellos sean promovidos a provocar su propia bendición en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Ya que nosotros hemos estado pasando una situación muy dura en cuanto a nuestro país, pero gloria al Señor, porque toda nuestra comarca ha sido bendecida a través de las charlas, a través de los diálogos, a través de todo lo que se ha impulsado aquí a través de la organización del CIED, de que ellos han venido y han impulsado que muchas personas tenían problemas emocionales en su corazón, y ellos han traído esas charlas psicológicas para que poder salir de este problema que posiblemente desde su niñez han venido arrastrando, pero con esta charla ellos han salido. Y sobre todas las cosas, lo más importante, lo más bendecido es que ahora muchos de los que no proveían para su hogar, no tenían alimento, ahora a través de este programa de semillas están sembrando la semilla, como es piña, como es plátano, como es diferentes tipos de semillas, diferentes tipos de frutas, y ahora ellos están produciendo y algunas plantitas ya están creciendo y ellos están siendo bendecidos por medio de este programa. Dios me les bendiga y bendecimos, ¿verdad? Si llega esta entrevista a nuestros hermanos luteranos de Francia, que Dios los bendiga y los siga usando de una manera extraordinaria.